Sergio Massa visita La Matanza junto a Magario y Espinosa. La agenda del precandidato presidencial indica que a las 12 inaugurará el nuevo paso a nivel Carcarañá y luego recorrerá el centro de monitoreo de trenes en la localidad de Gregorio Laferrere. En ambas actividades, Massa estará acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, la vicegobernadora bonaerense y el intendente de la Matanza. Por otra parte, la Junta Electoral de Unión por la Patria habilitó la precandidatura de María Laura Ramírez en la Matanza quien podrá competir en las pasos del próximo 13 de agosto contra Espinosa y la otra precandidata oficializada, la diputada provincial Patricia Cubría del movimiento Evita. Asume el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Iniciará su tarea pastoral en la ciudad en reemplazo del cardenal Mario Poli. A las 14 habrá una misa en la Catedral Metropolitana, donde se espera una masiva concentración de fieles. A la ceremonia fue invitado el presidente Alberto Fernández y el Gabinete Nacional, y hasta el momento está confirmada la asistencia del canciller Santiago Cafiero y el secretario de culto Guillermo Oliveri. Sociedad. Fue hallada la viva sustraída de la maternidad del hospital de Tartagal. La encontraron esta madrugada a la intemperie en un asentamiento de esa ciudad, tras lo cual fue reconocida por sus padres. Ahora le realizan estudios para verificar su estado de salud. Deportes. Emocionante triunfo de los Pumas frente a Australia. Le ganaron en el final del encuentro por 34-31 en Sydney, marcando la primera victoria en el Rugby Championship. Completada la segunda fecha. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine. De Néstor Rebecchi, Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A Eso Vine. De Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Cicus. La buena lectura ilumina. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El avispero. Un programa de radio sobre alimentación y soberanía alimentaria. Buscamos generar lazos y puentes entre quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen los alimentos, más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El avispero. Levantando el avispero por Radio Caput, eh, estamos con Gustavo Scrauz. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien, muy bien. <laughs> y muy bien acompañados. Ya llegó Diana Lenton y eh, Eduardo Musacio. Y también nos acompaña Florencia Calvo y en la operación El Chino, como siempre, que hace que todo salga perfecto. Diana Lenton eh, es... Eh, doctora en antropología docente e investigadora en conicet también y un placer muchísimas gracias por estar por acompañarnos hoy no muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno y, y hablar no y, Sí. no digo dos temas muy importantes sí. que uno eh, tiene que ver con un curso que se va a editar muy importante en la, en la, en la facultad que es un hito que es el pueblos indígenas que Diana es muy importante en su participación y después un tema que nos está consternando, que es Jujuy, que creo que también nos puede hacer un poco de historia y, y empezar a comprender mejor lo que está pasando hoy, viendo un poquito para atrás. Sí. Así que gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Eduardo, Eduardo que es eh, medio el alma de, del curso este y impulsor de un área de temática que en la facultad no estaba y ahora está y es importante. Sí, sí. Uh -huh. Es un, un curso, ahora van a contar bien el curso, Eduardo Musacchio, Musacchio, está bien que lo dije bien. Musacchio, Musacchio, de, que es este ingeniero agrónomo y que integra la cátedra de genética. Sí, sí, docente de la cátedra. Sí. Y también nos acompaña hoy Florencia Calvo, de la licenciatura en ciencias ambientales. Otro, otro placer. Bueno, y hablar de, primero no, de, de Jujuy. Este eh, hace cuatro semanas que el gobernador Gerardo Morales aprobó una reforma de la Constitución, y eh, una Constitución que se aprobó en 15 días, en dos semanas, y esta semana tenemos 12 cortes y marchas contra esta reforma de la Constitución, en esta semana 22 detenciones en la zona de Humahuaca, ahí está el Malón de la Paz, el, eh, exige, digamos, la liberación de los detenidos. Sí. También la policía eh, entró en la universidad de Jujuy y detuvo a docentes. Y lo último es que también detuvieron a Alberto Nayar, que es un abogado. No se sabe si detuvieron a otros abogados más, que, esta, que son los que acompañan a los pueblos originarios. Entonces, es ese, hablar de Jujuy y la pregunta que dejamos es si a usted, si, si es, si, qué opinión tienen, así que cuéntenos, manden un mensaje, eh, al, es sobre si es fundamental hablar de Jujuy hoy y por qué, ¿no? Y qué hay detrás de toda esta represión y todo lo que está pasando. Bueno, los mensajes eh, al 1157001372 al 1157001372, cinco siete cero uno tres y eso y hablar con bueno no Diana de cómo, cómo cómo ves esta situación cómo entender esta situación de de Jujuy ahora no bueno en principio tiene que ver con este momento de. Bueno, estamos en año electoral, ¿no? Y hay ciertas campañas políticas que se están sosteniendo sobre un discurso de mano dura. Y creo que acá hubo una apuesta electoral, una, una apuesta a, a mostrarle al país, ¿no?, cómo se ejerce la disciplina sobre, este, sobre gente que protesta, sobre gente que, que, que pueda presentar alguna rebeldía contra decisiones gubernamentales. Y en ese contexto es que se, se realiza esta reforma constitucional por afuera de toda legalidad y por afuera de toda legitimidad, ¿no? Eh, una reforma que ya tenía puntos que venían siendo cuestionados y que se, se elaboró a puertas cerradas y con varias eh, digamos varios puntos que eh, bueno la gente que entiende más que yo de estas cuestiones legales dice eh, no, no no estaría respetando los modos eh, legales, constitucionales para que se pueda realizar esta reforma. Y sin embargo, ya se da por, por bueno está aprobada eh, se da por vigente y se está reprimiendo a las personas que están protestando contra esta reforma eh, aplicando eh, precisamente esta reforma que lo que hizo fue endurecer la criminalización de la protesta en una provincia donde ya veníamos, con estas cuestiones, ¿no? Donde está Milagrosa la presa desde hace un montón de años, eh, donde claramente, ¿no? Es un proceso que, que, que tiene un montón de irregularidades y un montón de injusticias de por medio, eh, y que además es una provincia que tiene grandes problemas, por ejemplo, en el tema del acceso a la tierra, ¿no? Donde la cuestión del acceso a la tierra es una deuda pendiente, donde la mayor parte de las tierras de Jujuy están muy pocas manos privadas eh, muy pocas manos privadas que están muy ligadas además a los sectores de gobierno, de sectores de gobierno no solamente este último, sino de las últimas décadas, donde hay cuestiones ambientales importantísimas. Eh, hasta hace un tiempo, no sé si sigue siendo así, pero por ejemplo, la localidad de Abrapán para la localidad más contaminada de la Argentina, tiene que ver con los efectos de la minería. En Jujuy ahora además está en el ojo de, además de la cuestión, digamos, de las ambiciones internacionales por la cuestión del litio, ¿no? Entonces, esta cuestión del litio des disparó lo peor, ¿no? Lo peor de, 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 de las ambiciones y de las, bueno, de, de, de las malas, digamos, de los malos modos políticos, ¿no? Y, pero ya venía no con, con otros temas que tienen que ver con la minería eh, y además con la cuestión de las comunidades indígenas que también tienen una historia de Estar siendo reprimidas y silenciadas por modos muy violentos desde hace muchísimo tiempo. Acá yo quería comentar, por ejemplo, cuando se habla del Malón de la Paz, del tercer Malón de sí. la Paz, que por ahí mucha gente no conoce, uh -huh. hay un primer Malón de la Paz que fue una, no fue una protesta, fue una manifestación pacífica incluso uno podría decir hasta de apoyo al gobierno de perón al primer gobierno de perón en el año 47 es decir Perón asume su primer gobierno en el 46 y en el perdón en el 46 fue la, la, el malón de la paz eh, en el 46 asume Perón y unos pocos meses después cientos de cerca creo que doscientos y pico de personas eh, van saliendo de pueblos de, de la puna de puna y quebrada de jujuy y de salta de las dos provincias se van encontrando en la ruta y vienen caminando hacia buenos aires eh, en esa caravana venían personas de todas las edades incluso algunos que eran muy chicos y que hoy en día todavía viven y ah. han sido parte no de esta de, de este tercer malón de la paz que lo llaman como tercer malón de la paz porque ha sido una manifestación también porque lo plantearon como una manifestación una podríamos decir como una peregrinación a pie hacia en este caso hasta la ciudad de Jujuy y de esa peregrinación participó ¿no? justamente un malonero le dicen un malonero que que bueno que había participado del malón de la paz del año 46 y eh, también en estos días falleció uno, no este señor que participó, sino otro, que era un poquito más viejito, eh, que también había participado de esta manifestación en el año 46. Esa manifestación llegó a Buenos Aires, pidió entrevistarse con Perón, tuvo su entrevista, pero después, bueno, hubo una serie de malos entendidos que, bueno, nunca se supo bien qué pasó. Yo, tengo mi teoría que eh, de que bueno eh, ciertas de las demandas sobre todo las que tenían que ver con el autogobierno de las comunidades y de la el pedido de que la Dirección de Protección al Aborigen, que era como el instituto, lo que hoy es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero bueno, en esos años era Dirección de Protección al Aborigen, fuera ejercido por un indígena. Y eso como que ya fue como mucho, y eh, determinó que. Esa manifestación que venía eh, con toda cordialidad terminara siendo eh, rechazada desde Buenos Aires, lo suben a un tren y los vuelven a mandar eh, violentamente hacia eh, Jujuy, ¿no? Eh, pero quedó esa manifestación quedó en la memoria de las comunidades y de las organizaciones de militancia indígena y muchas de estas organizaciones cuando una pregunta resulta que se iniciaron no o que tienen como su punto de partida en aquel malón de la paz o sea fue un hito político muy importante y que además si bien en ese momento los terminan expulsando de Buenos Aires en el 49 se empiezan a hacer ciertas expropiaciones y además por decreto el gobierno, eh, la presidencia determina el fin, por ejemplo, de los pagos de permiso de pastaje, que era un reclamo de 200 años de las comunidades indígenas que eh, tenían la obligación de pagar por seguir ocupando sus propias tierras y por tener su ganado en, sus, en las tierras que habían sido siempre de ellos. Y este entonces en el año 49 el gobierno después de este Malón de la Paz determina el, la terminación de los pagos de pastaje. Entonces también fue de alguna manera un, un hecho positivo a largo plazo. Y después en los 90 se realiza el segundo Malón de la Paz que fue una caravana que llega hasta... Plaza del Congreso a hacer una manifestación en reclamo también por cuestiones que tenían que ver con eh, terminar de legalizar el acceso a la tierra a las comunidades porque si bien hubo esos decretos en el 49 eh, bueno no fueron suficientes y de hecho sí. seguimos digamos con mucha la mayoría de las comunidades con títulos precarios con, simplemente con permisos de ocupación en los que son sus tierras desde hace más de 500 años no entonces ese fue el segundo malón del, de la paz en los 90 y ahora que se generó esta nueva necesidad de ir a manifestarse en la ciudad de Jujuy, por eso se ha planteado como tercer malón de la paz, ¿no? Esa es la explicación para el nombre de la de esa movilización, pero lo que lo que ha sucedido es que esta manifestación pacífica, que se inició además con el reclamo de los docentes por una cuestión salarial y de condiciones de trabajo, a la que se sumaron después también las comunidades por sus propios problemas, terminó eh, bueno en este en esta tremenda manifestación social donde se suma la cuestión de la reforma constitucional de la provincia y que termina en escándalo por la forma en que ha sido reprimida, una forma totalmente eh, irracional, hasta uno podría decir poco inteligente y poco estratégica de parte del gobierno, que prendió la mecha y ahora yo creo que no tiene marcha atrás el gobierno. ¿no? Bah, esa es mi visión por lo menos. Ha, ha generado una situación de violencia ¿no? de arriba hacia abajo que realmente es, eh, es, bueno, nosotros que estamos acostumbrados también en un país a ciertas represiones violentas, pero como que se ha salido de todo límite. ¿no? Sí, a mí me llaman la atención algunas declaraciones. De manifestantes que decían haberlo votado a Morales, pero, pero es como que han descubierto a Morales. Eh, uh -huh. No sé, creo que. No, no, no sé cuál va a ser la, la resolución de este conflicto, pero que nos pega a todo y que nos hace vilumbrar un futuro también. Eh, no sé, a veces uno piensa que no está todo planificado, pero que evidentemente es como un, un globo de ensayo y lo que pase ahí puede pasar en el país totalmente totalmente porque uno ve cómo, cómo se va corriendo no y, y todos los días nos despertamos con una noticia de una mayor represión de un mayor escándalo de un, de un además estos retornos no a ciertos discursos y a ciertas prácticas que uno dice a ver no eh, eh, cosas que ya se deberían haber aprendido no sí, pero parece que lo que se aprende es a reprimir digamos aprendemos sí, sí. de no sé de Argelia en su momento de la sí. dictadura militar y ahora de los chilenos y los carabineros que apuntan los ojos, parece que. Tal cual, con sí. además ciertas presiones, que yo, por lo menos, es mi, 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 mi teoría personal, que hay una presión muy grande para reprimir. O sea, Morales no está decidiendo solo, sino que seguramente tiene presiones económicas, ¿no? Hay empresas multinacionales, hay gobiernos que están también este ordenando de alguna manera esa represión, ¿no? Esa es mi, mi idea, no es solamente Morales. Y ahí están sobre todo las, ¿no? las comunidades, los pueblos originarios, ¿no? uh -huh. sosteniendo esos cortes. Sosteniendo eso, esos cortes. La, la, la pregunta mía la pregunta es: es, es ¿cómo, cómo, ¿cómo piensan, qué piensan, cómo viven los pueblos originarios? Porque yo decía: eh, eh, para acompañar esta lucha de ellos tenemos que conocerlos más. Y ahí era. Eh, que vos nos acerques a eso, a, a su manera de vivir, de pensar, de sus creencias, sus historias, para, para que hagamos propia esa lucha, estemos más cerca y, y podamos eh, estar acompañando. Sí, bueno, no hay una sola manera, por supuesto, uh -huh. de pensar como pueblo originario de hecho, bueno, es lo que decía recién el compañero que hay, incluso en los pueblos originarios, también hay gente que ha votado o ha apoyado a Morales en su momento pero eh, lo que sí tenemos, eh, como digamos como algo en común de los pueblos originarios que son los que en todo el país están defendiendo los territorios, no solamente en una cuestión que tiene que ver con la posesión no la, la cuestión de acceso a la tierra, sino eh, también en el modelo no de producción, son los que están defendiendo eh, la, los territorios de todos, nos, que, que nos están protegiendo de alguna manera, defendiendo a todos de lo que es el agronegocio, de lo que es eh, todas las luchas contra la minería cielo abierto, contra el fracking, incluso contra la, las empresas petroleras tradicionales, han sido lideradas por pueblos originarios en todas las localidades del país y siempre están ahí en primera línea en la defensa del agua, la defensa de la tierra, del aire. Entonces, a veces yo le digo a la gente que se preocupa mucho por la cuestión de, de con el tema mapuches eh, surge mucho, ¿no? que hay que la soberanía, que, que si ellos tienen un lugar en un parque nacional y que eso debería ser, yo digo agradezcan que están digamos los pueblos originarios eh, en ciertos lugares porque si no ya sería todo cemento, ¿no? esos paisajes que te molesta como turista, que te corten la ruta, bueno, eh, agradece que están los pueblos originarios, que todavía podés ir a visitar algo en, en un estado más o menos bueno, natural, ¿no? Una cuestión que se aborda dentro del curso de pueblos indígenas justamente es la el comanejo. Uh -huh. No sé si, si Eduardo querés contar ese un poquito de esa experiencia que la vamos a ver en el curso, pero que en realidad eh, estamos aprendiendo los pueblos originarios a respetar la tierra y cuidarla de una manera distinta. Nosotros, yo siempre cuento una anécdota de un profesor mexicano que en el lema de Chapingo en la Universidad dice acá enseñamos a explotar la tierra y no a los hombres. Y yo venía de una comunidad y digo, mira, acabo de aprender que la tierra tampoco tenemos que explotarla. No sé si querés contar algo de, del curso y ya estamos de, sí. de esta parte de defensa del ambiente. Bueno, eh, el curso se gestó a partir de. O sea, fue, vino a condensar la experiencia de trabajo en territorio de, de distintos docentes de la facultad de, de muchos años y eh, también de, de militancia en acompañamiento a los pueblos indígenas que nos permitió ponernos en contacto con gente. De la, de la facultad entre distintas cátedras, distintos lugares y también por fuera como Diana, que la conocimos en ese camino. Es eh, el, el curso, ¿viste? un curso sobre pueblos originarios que comienza ahora en la facultad el 8. el 8 de agosto, que se va a dar en la facultad de agronomía. Es un curso que... semanal, abierto ah. para todo público, está destinado No, no yo quería... Sí, sí, lo tirar cuento. A, tirar y vos... Es un curso eh, que se dicta unas por semana. Uh -huh. eh, abierto a todo público. El primer destinatario del curso son los estudiantes de la facultad, pero está también abierto para todo público con un cupo limitado por la capacidad de espacio presencial, pero eh, para que no se quede nadie afuera, este año vamos a hacer también en modalidad híbrida virtual, entonces eh, eso va a permitir que toda la gente que quiera participar del curso pueda hacerlo, algunos en modalidad presencial, lo que nos dé el cupo, y otros en modalidad virtual. Bueno, y te decía que eh, el curso se gestó como condensando toda experiencia de trabajo en territorio. Y una experiencia muy rica que tuvimos de trabajo en territorio fue el acompañamiento a la consolidación de una red eh, TICA, que son territorios conservados por pueblos indígenas, una abreviatura de territorios conservados por pueblos indígenas. Con la idea esta, ¿no? Nosotros lo que, lo que vimos y lo que se está viendo mucho en la facultad es eh, cuestionar un poco distintas miradas de ver el ambiente. La, esto se conecta directamente con lo que estamos charlando de Jujuy, no, porque la reforma constitucional que hicieron en Jujuy tiene una mirada netamente productivista, extractivista, uno de los artículos como que está en cuestión, eh, justamente lo que, lo que plantea es esto, como la tierra como eh, un bien de trabajo y de producción, con esa mirada bien extractivista, y lo que hace es poner eh, a las tierras fiscales de la provincia como objetivo prioritario la producción. ¿Qué pasa con esas tierras fiscales? Muchas de esas tierras fiscales son tierras ocupadas por pueblos indígenas que, como no hay reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas, son tierras fiscales, pero que son tierras que reclaman los pueblos indígenas y que están habitando hace eh, cientos y cientos de años. ¿no? Entonces, eh, hay un driver, parte de esas tierras fiscales que están ocupadas por pueblos indígenas son justamente... Eh, donde se podría hacer extracción de litio. Entonces, hay un driver económico muy fuerte que está relacionado con esta reforma constitucional que da lugar a poner en, en cuestión eh, la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas y a su vez eh, genera las condiciones para poder reprimirlos y evitar que se manifiesten en contra de, de estas reformas y de que les, de les expropien sus tierras. Entonces, eh, dentro del curso... Nosotros vamos a, a discutir esta noción de ambiente y cómo lo, las comunidades eh, eh, son parte de la conservación, de la protección de los territorios, una parte fundamental, con una mirada de, del territorio que no es netamente productivista y que involucra mucho más que eso. Eh, de ahí viene esa conexión. El, el curso, el, este curso de pueblos originarios que hicimos, yo hice el año pasado, la verdad, y, y, eh, y te, 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 ese, te cambia la mirada, te hace vivenciar y que, conocernos un poco más cómo sienten, cómo viven eh, lo, los pueblos originarios. ¿sabes? Aprendimos de lengua, de, de religión, de cultura, de manera de pensar. Es súper, eh, te emociona. De... Algo muy rico del curso es que es un curso interdisciplinario, o sea, ah, lo damos cierto. docentes de, de la facultad, de otras eh, universidades, de otras facultades, de otras profesiones, abogada, está Silvina Ramírez, que es abogada especializada en, en Derecho Indígena, Diana Lenton, que es antropóloga, sí, eh, está Lucía Golucio, que es lingüista, eh, Lorena Cardín, antropóloga también con una visión de la cultura eh, muy interesante, docentes de la facultad, Beatriz Nupauer, está Daniel Soma, que fue presidente de Parques y tuvo un rol fundamental en lo que es justamente el comanejo de, de los Parques Nacionales del Sur, eh, María Eugenia Suárez, que es bióloga y nos va a hablar de etnobotánica en el curso, y más allá de esto tan rico, interdisciplinario que tenemos, está también, eh, seguro que me voy a olvidar de alguien porque somos muchos los que participamos, pero está Ana Álvarez de Redaf. Eh, Beatriz Nussbauer, que es la, la jefa de cátedra de Sociología y Extensión. Eh, está Carlos Gowan ross que es el, el director de la especialización en desarrollo rural de la facultad. Eh, Libertad Mascarini, de, del grupo de estudio y trabajo. Oh, y además se invita a referentes indígenas Y a, a eso, sí. Sepa, sí O sea, sí. tiene esto sí. muy rico Que es inter, inter, interdisciplinario y, y aparte es intercultural O sea, en toda esta modalidad, modalidad virtual Nos permite eh, Integrar a gente que está en lugares muy distintos En, en territorios muy distintos Entonces en, en cada una de estas clases eh, O encuentros, más que clases Vamos a estar eh, interactuando con gente de las comunidades O sea, seguramente tengamos la posibilidad de Tener el testimonio, el relato en, en vivo de gente que está participando de, de la defensa de su territorio en Jujuy, en, el, en lo que es este sí, curso. Claro, sí. Y la idea es que eh, participemos eh, docentes de la facultad, de otros lados, y referentes comunitarios eh, indígenas de distintos lugares del país en, en cada uno de, de los encuentros del curso. bien, bien. bien. Va, vamos y volvemos y bueno, muy bien lo que decías hace un rato, ¿no? Lo que está detrás de esta reforma de la constitución eh, en, en Jujuy, ¿no? Va, vamos y, y volvemos. No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada. cara A sherno más Tu sol me entusiasmaba No llorar Desde el municipio fumigado de Exaltación de la Cruz, eh, donde sabemos lo que se sufre por el extractivismo, donde sabemos tristemente también de persecuciones, mandamos un abrazo enorme, enorme a toda la gente de Jujuy, gracias por la dignidad, gracias por defender nuestros bienes naturales comunes y pedimos un inmediato cese de la represión. Un inmediato cese de la vulneración de los derechos más elementales y fundamentales de la democracia. Repudiamos esas persecuciones. Un abrazo apretado a todos y a todas. Estamos con ustedes. Fuerza Jujuy. Anabel, periodista ambiental y activista integrante de Exaltación Salud. Hola, mi nombre es Mónica y. Bueno, quiero expresar mi profundo dolor por lo que pasa en Jujuy, un pueblo de gente hermosa, eh, de hermosos paisajes y hermosa gente. Lamentablemente lo que está pasando no lo saben todos, sabemos solo unos pocos los que tratamos de informarnos, así que es fundamental que se visibilice por todos los medios lo que está pasando y que intervenga el gobierno nacional. No solo porque es una prueba, un ensayo de lo que va a suceder si ellos ganan, porque no olvidemos que Morales es candidato a vicepresidente, sino por la gente que está sufriendo allá, los pueblos originarios, los docentes, gente de trabajo. Es importante que se, que se dé a conocer lo que está pasando, por todos los medios. Felicitaciones por, por esto, por darlo a conocer y pedir nuestra opinión. El avispero, reverdeciendo el asfalto. El avispero, una trinchera verde. El avispero, cerca de las raíces. En el avispero por Radio Caput Placer, yo tengo que decir, placer, ¿eh? Placer la radio, placer de poder conversar. Diana Lenton, Eduardo Musacchio ¿no? Gustavo, Maritza. Maritza y ya llegó Maritza Puma de los UTT acá a acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias por venir, porque venís de La Plata, Maritza. También Florencia Calvo y en la operación El Chino. Vamos. El Chino, que ya el. Sí. ¿Qué haríamos sin el chino? Le debemos la medialuna, pero vienen después del programa, vienen recargadas la medialuna del chino. Bueno, ir a seguir, ¿no? Charlando del curso, este curso de pueblos originarios, que se va a comenzar ahora el 8 de agosto y en, en la Facultad de Agronomía, para que cuentes, digamos, las temáticas del curso. ¿Vos querías, vos querías decir algo más? Gustavo? No, sí, yo es en un momento un um... Eh, graduado de la facultad, eh, demandó y dice: ¿Por qué no eh, aprendemos algo de cómo era la agricultura de los pueblos originarios y cómo manejamos la tierra? ¿Qué se sabe de eso? Y, y cuando te hacen un gol al ángulo, es, no, que yo sepa muy poquito, realmente es todo un tema para eh, aprender. Y también hay temas actuales de demandas de, de la comunidad tanto de protección ambiental, como contaba la tierra y el agua, como de los modos de producción. Y quizás algo de la como visión, de la forma de, de ver y sentir al ambiente tenemos que aprender. Y creo que haríamos una mejor agricultura. Eh, yo no idealizo las cosas, porque realmente a veces eh, todas culturas tienen cuestiones contradictorias. Pero a veces el que no explota al hombre tampoco explota la tierra y eso hace una forma de, de relación con, con el suelo distinto y que creo que es algo que tenemos mucho que aprender nosotros, pero también a partir de estas eh, problemáticas que la facultad se enriquezca y lo tome como tema de investigación y de desarrollo y de aprendizaje. Así que el curso también va a ser un lugar, un espacio donde... Vamos a volcar problemáticas para resolver a futuro. Eh, sí, sí. Eduardo contá cómo es la inscripción, todo eso. Ahí, cuento una, bueno, otro comentario sí. como relacionado con lo que vos decís. Eh, yo soy docente y graduado de la facultad de agronomía. ¿no? Recién hablábamos de extractivismo. Y esta cuestión de extractivismo y de cómo entender eh, la relación con la naturaleza, distintas formas de producción, eh, tiene mucho que ver con lo que hace la facultad a la formación de estudiantes de ingeniería, de, de ingeniería agronómica, que es la carrera más fuerte de la facultad, sí. y de licenciatura en ciencias ambientales. ¿no? Entonces, eh, yo en, en el transcurso de mi carrera eh, vimos centralmente una forma de hacer agricultura y directamente ningún actor social relacionado con esa forma de hacer agricultura. O sea, una virada muy extractivista fue lo que recibí. Eso fue cambiando. En el transcurso de los últimos años, se fueron incorporando en materias como agroecología uh -huh. para ir en contra de una, esta visión como que termina conduciendo al monocultivo. Bueno, de la misma forma, nosotros lo que tenemos es una cosa, una visión como muy monocultural, eh, y una visión del indígena eh, como, como algo del pasado, como algo muy re relacionado con, con esta idea de de integrar o exterminar directamente a los pueblos indígenas o como algo como que ya no existe. Lo mismo pasa con los campesinos, con pequeños productores, o sea, esa mirada eh, como que deja completamente de lado a todo ese sector social que, que es muy importante. Entonces, por un lado, la materia lo que hace es eh, incorporar esa mirada, incorporar esos actores en una facultad que, como todas las instituciones, tienen una inercia y la inercia de nuestra facultad es como muy conservadora. ¿no? Eh, entonces el lugar en donde se va a dar esta materia es importante, ¿sí? Porque va un poco a contrarrestar esta visión tan conservadora que tiene la facultad, que invisibiliza a los pueblos indígenas y cuando los ve, los ve como eh, alguien que está del otro lado, ¿no? Como alguien que está contra la propiedad de, eh, privada, contra el desarrollo, contra la producción, o sea, una visión como muy reaccionaria. Entonces nosotros lo que pretendemos con esta materia es por un lado. Eh, Incorporar y tratar de entender y romper con esa visión como, como el otro de los pueblos indígenas, eh, como alguien con el que nosotros trabajamos, de hecho, hace muchos años, o sea que eh, alguien que se reciba de la facultad, puede trabajar con eh, pueblos indígenas que son un sector muy importante de la sociedad, y también no solo con el hecho de, 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 de trabajar así unidireccionalmente con, con pueblos indígenas, sino lo que decía Gustavo. Eh, los pueblos indígenas tienen una cantidad de saberes. La mayoría de los cultivos, muchos de los cultivos que, que consumimos hoy en día, el maíz, por ejemplo, uno de ellos, o sea, fue eh, domesticado por los pueblos indígenas. Y hay una diversidad. Enorme de maíces, nosotros tenemos en la mente cuando pensamos un solo maíz, el maíz, que, o como mucho dos, ¿no? Blanco, amarillo, polenta, <laughs> choclo. O sea, tenemos una como cosa muy limitada. Cuando hay una cantidad y una diversidad ¿Sí? claro. de maíces nativos de acá, de Argentina, claro. y que cada uno de esos ma, maíces están asociados con cultura, con una comida, con. o con una ceremonia, incluso. Eh, todo eso. Nosotros acá, y con la cultura que eh, nos fue reduciendo mucho esa diversidad, termina siendo invisibilizado. Entonces, no es simplemente eh, eh, tener eh, conocimiento de estos actores, sino también hacer un vínculo y un intercambio de saberes con las comunidades. Y ese es un poco el objetivo de, del curso, ¿no? Eh, y nos parece muy importante que se den la facultad justamente por esto, porque la facultad va a formar Gente que va a trabajar en estos territorios o, o contra estos territorios. Entonces, eh, es importante que los graduados de la facultad tengan una mirada un poco más amplia eh, de las comunidades, de los pueblos indígenas y de los territorios y de lo que es trabajar en esos territorios y lo que implica sus decisiones y su trabajo en esos territorios. ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo del curso. Eh, vamos a seguir tratando distintos temas, un poco de. Historia, cultura de los pueblos indígenas, conflictos territoriales, vamos a ver. Vamos a ver también un poco de hablar de cosmovisión de los pueblos indígenas, eh, cómo se ve el paisaje y la naturaleza desde los pueblos indígenas. Esto que estuvimos charlando de territorios indígenas de, de conservación, la mirada del ambiente desde los pueblos indígenas. Y también vamos a comentar experiencias de trabajo en territorio junto a pueblos indígenas. Un poco, muy, muy, muy resumiendo, son los como temas centrales en los que se va a ir desarrollando el curso. Les decía también entonces que está abierto para todo público, que la gente que está escuchando seguramente eh, haya mucha gente interesada. Eh, en las redes sociales de la Vispero van, eh, va a estar la difusión, ya tenemos los flyers y hay un, un link de inscripción. Si no llegaran a acceder a ese link, les dejo un mail al que pueden contactarse para pedirnos información que es p.indígenas.agro.uacomelarga.ar. Vamos a difundir, vamos a ver, y ya, y ya va, estuvimos difundiendo. Y hay algunas personas que ya se empezaron a notar en el curso. Impresionante el curso, y también la, por la experiencia. Viene también de esa experiencia que tenían el grupo de estudio y trabajo con la comunidad COAM. ¿no? Sí, sí yo creo que fue extender que se enriqueció mucho con los TICA, con eh, digamos recibir información, recibir conocimiento y decir, si esto no puede quedar como un enriquecimiento individual, tenemos que compartirlo con toda la comunidad. Y entonces, bueno, la necesidad de un curso para que esto no sea solamente un grupo de trabajo, sino sea de toda la institución. Y tenemos que, quizás, ahora que se dio la modalidad virtual, la posibilidad de satisfacer demandas, porque en un momento gente de Mendoza nos había escrito y dice, quiero saber esto claro. y entonces y bueno quedan grabadas las clases y no es lo mismo podemos seguirlo claro. podemos, eh, y bueno la virtualidad la pandemia nos dio herramientas también o sea, de, 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 de comunicación que ahora la, la aprovechamos sí, sí, está bien. muy lindo presencial pero bueno sí. todo aquel que quiera ser virtual lo va a poder hacer también. no La posibilidad de que la modalidad híbrida me permita que la posibilidad de la modalidad híbrida, lo que permite es un mayor alcance a esas a esas provincias que a veces no tenemos contacto y bueno, y la importancia de que se genere un espacio en la facultad para este tipo de situaciones, este tipo de temáticas y la importancia también, ¿no?, de intercambiar y articular lo que son los saberes locales junto con el saber académico. Así que eso me parece que es lo destacable y el valor diferencial que hace este curso. En un lugar tan especial como es la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y eh, ahí volviendo un poco a Jujuy, ¿hay la, qué, ¿qué pueblos originarios hay? Porque hay varias, ¿no? Ahí están. Bueno, en Jujuy es una de las provincias que se suele llamar las provincias viejas. ¿no? De, la, de la Argentina en el sentido de que son las provincias que eh, bueno que, que forman parte del antiguo virreinato no del primero el virreinato del Perú y después el virreinato del Río de la Plata las provincias nuevas son las que se crean después de las llamadas campañas al desierto es decir se incorporan al estado después digamos a partir del avance sobre los territorios indígenas eh, a fines del siglo XIX recién no que es todo lo que hoy es Pampa, Patagonia Chaco, Formosa, incluso Misiones, es una, también una antigua, eh, era parte de la provincia de Corrientes, que se transforma en territorio nacional durante la presidencia de Roca y luego se forma provincia a mediados del siglo XX. Es decir, alrededor de 1950, estas estos que eran territorios nacionales pasan a ser provincia. Pero Jujuy es de las provincias viejas, ¿no? Jujuy, las provincias del noroeste en general, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, y Santiago del Estero, que tiene la ciudad más antigua del país, ¿no? Santiago del Estero. Eh, y lo que hay en Jujuy es como una división entre lo que son las tierras altas, puna y quebradas, se suele hablar de Puna y Quebrada, uh -huh. que son los llamados pueblos andinos, los que eran parte del Tahuantinsuyo, ¿no? La, la, la provincia más al sur del Tahuantinsuyo, lo que se llama el imperio incaico, pero que no está bien, digo, porque no es, eh, nos da una idea de imperio como los imperios europeos, ¿no? Es... es Distintos, diferentes, otro tipo de organización, pero bueno, el Tahuantinsuyo que tiene la provincia más al sur, que es el Coya suyo El Coya suyo abarca norte de Chile, Bolivia, sur de Perú y también eh, Jujuy, Salta, norte de Catamarca, parte de Tucumán. Eh, y también en Jujuy está el, lo que se llama el, la región del, de la Yunga, ¿no? Eh, que abarca eh, las, las tierras bajas de Jujuy, como también en Salta, y que eh, está poblada por grupos diferentes que no formaron parte del, del Tahuantinsuyo y que son pueblos de origen guaraní, de origen Aikom, están los eh, lo es llamados, algunos le dicen pueblos del ramal, porque tiene, están ubicados en este momento las comunidades en lo que era el ramal ferroviario, y que han tenido un trato muy distinto por parte del estado nacional porque si bien eh, lo que fue la invasión de sus territorios lo padecieron todos los pueblos indígenas en nuestro país hay en este momento el estado reconoce 39 pueblos indígenas eh, con sus respectivas lenguas la mayoría no algunos tienen su lengua materna otros están tratando de recuperarlas eh, pero están los pueblos como el pueblo eh, quechua el pueblo eh, los llamados collas, que en realidad colla es una palabra como que engloba lo mismo que quechua engloba a muchos pueblos están lo, los tilcara los omahuacas, los zapatama no distintos pueblos los tilcara mm. eh, que, que tuvieron digamos un, una lucha contra los españoles ya en tiempo colonial después bueno tuvieron que que renunciar a muchos de sus, de sus reclamos por una cuestión de fuerza y que luego, bueno, desde entonces están, bueno, como esto que contábamos antes, ¿no? La cuestión de los derechos de pastaje, que recién en 1949 consiguen que el Estado les reconozca el derecho a estar en sus territorios sin pagar eh, y que han tenido una historia de larga duración de relación, primero con el Estado colonial y después con la República. Y por otro lado están los pueblos de las zonas bajas, los Huichí, los Com, los Guaraní, los aba Guaraní. Eh, que son digamos han sido eh, bueno exterminados y perseguidos terriblemente durante lo que fueron las campañas al desierto en el norte del país lo que algunos llaman la campaña del desierto verde eh, que se da también a fines del siglo XIX en un avance sobre esos territorios que no estaban bajo el poder del estado y que luego bueno quedaron los sobrevivientes después de una campaña muy 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 violenta eh, que fue un genocidio eh, quedaron sedentarizados medio a la fuerza y proletarizados a la fuerza en la economía de plantación que se empieza a generar en estas provincias que tiene que ver con la caña de azúcar eh, con el obraje no con la explotación forestal y que generalmente quedaron como bajo el cuidado de alguna manera eh, o la protección entre comillas de eh, las órdenes religiosas tanto sea católicas los franciscanos por ejemplo tuvieron mucha presencia y algunas eh, iglesias protestantes como los anglicanos no que generaron misiones donde en esas misiones de alguna manera las familias sobrevivientes del genocidio quedaban protegidas esto es verdad había una protección porque si salían de las misiones los mataban entonces las familias acuden a las misiones religiosas a estar bajo la protección del cura o del pastor y luego allí son explotados, digamos, o son organizados, ¿no? Entonces por ahí no es que son explotados en el lugar, pero cuando un ingenio azucarero necesita mano de obra va a la misión y busca a la gente, ¿no? O también los comandantes de los, de los regimientos que se iban instalando eh, también controlaban la mano de obra, ¿no? Entonces fueron sedentarizados y fueron utilizados como mano de obra barata para trabajar en distintas industrias y ese es el origen de las comunidades después se van las misiones por bueno, distintas cuestiones que van pasando y quedan las comunidades actuales ¿no? y las comunidades actuales están en una lucha por la digamos por el reconocimiento de sus territorios por el derecho a poder eh, seguir estando en el lugar donde están sin que los echen los ojeros sin que los echen los ganaderos no eh, siempre con, con el mismo problema no de que los privados le van este, no solamente que los privados van corriendo los alambrados, como se dice que los alambrados caminan de noche, sino okay. que eh, ahora los fumigan. Entonces a veces pasa que la gente, no solamente, y esto le pasa a las comunidades indígenas, como le pasa al resto de la agricultura, <coughs> a la agricultura popular, a la agricultura campesina, que es muy difícil tener una digamos una siembra tener eh, cultivos que respeten digamos armónicamente no los ciclos de la naturaleza cuando te pasan las avionetas tirando glifosato por encima no Bien. porque estás rodeado de, de campos de soja de campos de girasol y bueno y esto es como una lucha permanente por eso la cuestión territorial va de la mano con la con la lucha ambiental no ahí están, en Jujuy están, sobre todo en tierras, tierras fiscales tierras En todo el país, en todo el así. país las comunidades indígenas tienen posesión precaria, tienen permisos de ocupación que da el uh -huh. Estado sobre tierras que siguen siendo fiscales, por eso el problema es que cambian los gobiernos cambia la inclinación hacia la, digamos la orientación política y lo que se dio se puede quitar, ¿no? Pero el problema es que el Código Civil de nuestro país no reconoce la propiedad comunitaria entonces estos las propiedades se dan con la figura de asociaciones civiles, no está la personería jurídica de las comunidades, pero no está reconocida la propiedad comunitaria de la tierra. Eh, hay proyectos en el Congreso Nacional que están ahí esperando, pero hace décadas que hay proyectos sobre propiedad comunitaria y nunca salen, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora eh, con todo lo que está pasando, detención, de represión en Jujuy, se viene, eh, no, hubo una conferencia de prensa ayer en el Congreso donde estuvieron las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, el secretario de Derechos Humanos y han convocado a esta marcha por Jujuy el 20 de julio, que va a ser justo un mes de la represión allá. Así que bueno, no eh, estar, estar, estar coincidiendo la fecha con, el, ah, con la noche del apagón noche del apago, que fue un terrible sí. episodio de la dictadura justamente en Jujuy, ¿no? Cierto, cuando sí. de complicidad, ¿no? La donde se verificó la complicidad del el poder civil y económico, ¿no? En el caso del Ingenio Ledesma, por ejemplo, con eh, la dictadura cuando se generó un apagón gigante en esas empresas eh, y cuando volvió a la luz habían desaparecido 400 personas, ¿no? Sí, hoy, hoy uno ve camionetas sin patente es y se pone la piel de, en escalofrío es porque complicidad re, civil recordamos lo que contigo, pasó claro. y recordamos a Aredes dando vuelta a la plaza uh -huh. y, y solita, pobre. Entonces me parece que es una fecha que tenemos que ponerla fuerte sí. en la historia para que justamente esto quede en el pasado y lo podamos uh -huh. superar y superar bien. Eh, no, no vuelvan estas camionetas realmente que nos causan escalofríos. Eh, sí sí eh, para quienes eh, que tenemos que seguir acompañando, visibilizando de todas las maneras, ¿no? eh, eh, Hoy te, eh, digamos Jujuy es el tema para nosotros y como, como hemos visto ¿viste? en los medios es algo que no sale, que no, que, eh, que no sí. se conoce demasiado, tampoco las motivaciones ah. no se explica. Sí. Yo yo creo que el, el curso nuestro por un lado ah, toma sí. una temática eh, que a veces dice, bueno, no, es algo técnico y no, está muy interrelacionado eh, desde la tenencia de la tierra, cómo usamos la tierra y, y ponemos eso en el debate. Y surgen ahora un problema que es un problema nacional. Estamos discutiendo algo que es qué hacemos con eh, cómo vamos a explotar esto que eh, aparentemente es muy rico. Y evidentemente el querer correr a los pueblos indígenas es correr. La, el cuestionamiento a cualquier eh, manejo ambiental no adecuado, digamos. El no poner a la humanidad como eh, una cuidadora y parte de, de la vida, sino una extractora de la, de la vida. Sí. Y bueno, esa visión, que la, justamente claro. la discutimos en el curso, tiene que ver con nuestra vida cotidiana y nuestro futuro. Si queremos tener un mejor futuro, tenemos que comprometernos. Y este 20 es una fecha también de, de compromiso y de acción. Y, eh, y bueno. Creo que este espacio que nos da la radio está es muy bueno para, todos, poder, sí. claro, para poder también discutir esto. También una cosita para que se entienda lo que está pasando en Jujuy. No es solo un problema de los pueblos indígenas, no es solo ah. un problema de la gente de Jujuy. O sea, tiene que ver con lo que decía Diana al principio. Eh, está, se está dando toda esta escalada represiva en el marco de un año electoral. No, Entonces es es, es parte de la campaña esto. O sea, eh, y logró una unidad de, de, de todo el arco político de la oposición que se están matando entre ellos, pero hicieron frente único no para decir esto está todo ok. O sea, esto es lo que mostramos que, esto es lo que queremos, lo que vamos a hacer en todo el país, ¿no? Entonces, ¿Hay que el mensaje, eso es, es un mensaje como fuerte. O sea, nosotros estamos para, para vamos a reprimir, estamos para reprimir. Y, y es parte de la campaña, entonces eso no hay que perderlo de perspectiva. Eh, y por eso también es muy importante la movilización del 20, rechazar. No es que no se esté informando, se está desinformando mucho. O sea, aparece en los medios, pero aparece de una forma como bastante tendenciosa, tergiversada, en el que parece que eh, es un golpe de Estado. Las protestas es como que van contra la democracia. ¿no? Sí, claro. Es una, una cosa muy loca como se informa, cómo se desinforma sobre el tema. Entonces es importante estar al tanto, informado y no dejar pasar estos avances que se vienen dando, o sea, lo que decía también... Al principio, Milagrosala era esta presa hace un montón, o sea, no es que esto no, pasó de la no, noche claro. a la mañana, sí, sí. hubo... Desde o sea, que, que arrancó subió reprimiendo, Morales, ¿no? 2019, cuando él sube a, a la gobernación, ahí, ahí nomás. Fue, y cuando esas cosas... En pasan, esos primeros meses. Y también, y, y lo de las... El, yo me acuerdo, la Secretaría de Agricultura Familiar, las tres dirigentes de la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy también las metieron presas en ese, en, ese, en ese enero del 2019, cuando... No, 2016 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016. 2016 cuando subieron subió el gobierno. Bueno, eh, ¿quieren quieren agregar algo más? ¿Algo eh, que sí, yo sí. sí, sí, agregar no, sí. Quería sí, agregar, cortito, no. no sé si hay tiempo. Eh, eh, ¿Por qué tienen éxito también estos discursos ah, represivos? Porque hay algo que. Eh, hay un una explicación, digamos, un modelo explicativo de nuestra historia, que es el que acuñó Sarmiento, que es el de civilización y barbarie, que debe haber sido el lema político más exitoso y más duradero. ¿No? porque hay no sé la, la generación del 80 tuvo su proyecto político eh, en muchas cosas bueno fue perdiendo terreno vinieron los gobiernos populares los movimientos populares pero ese lema civilización y barbarie continúa en nuestras cabezas uh -huh. no solamente lo recibimos en la escuela la, el aparato político se organiza en términos de civilización y barbarie entonces lo que o sea es nuestro modelo y lo demás es la barbarie y, y bueno y la derecha, eh, combina mejor con ese paradigma, digamos, su, su propuesta combina mejor con ese paradigma que de alguna manera todos tenemos internalizado, ¿no? Entonces se presenta eh, los proyectos extractivistas y sobre todo aquellos que tienen armonía, que armonizan con los intereses, bueno, está acá la cuestión del litio, donde hay un interés de, digamos, de Estados Unidos, por ejemplo, muy fuerte. Entonces se presenta. Eso es la civilización. Y lo demás es la barbarie, o si somos personas progresistas, es, bueno, lo espiritual. Este, lo, lo, lo simpático, eh, pero es visto como antisistema, como algo que de alguna manera nos pone en riesgo. ¿no? nuestros, digamos, nuestros espacios de confort en cuanto a cómo tenemos eh, organizado nuestro aparato psíquico y cómo tenemos organizada nuestra visión ¿no? social del mundo. Y por eso es muy importante el tema del curso, ¿no? Porque el curso, de alguna manera, lo que hace es apuntarle a esa visión bastante soberbia de la ciencia de que es el único conocimiento válido. ¿no? Entonces, la ciencia es un producto de Occidente, es un producto cultural. ¿no? Se desarrolla acompañando los procesos políticos de Occidente, acompañando, por ejemplo, la conquista de América y la conquista de África y de otros territorios. Entonces tiene esa visión ¿no? imperial de alguna manera y desautoriza todos los demás conocimientos. Cuando en realidad lo que creo que es algo que se trata de, de, de implementar en este curso es reconocer los conocimientos que no vienen de Europa, sino que en este caso vienen de América. Porque, por ejemplo, lo que mencionaba Gustavo, ¿no? El tema del maíz. Eh, por ahí, eh, bueno, para los agrónomos por ahí es más claro, pero para los que no somos agrónomos, eh, tenemos que aprender, porque no es algo tan claro para todo el mundo, que los alimentos que consumimos son producto no de solamente de la naturaleza, no es solamente que el maíz es americano, que el zapallo es americano, sino que eh, son producto de la acción humana sobre esas plantas que se han tomado siglos para producir por mezcla, por cuidados, por formas de sembrado, formas de cuidar esas plantas, han producido estos alimentos que tenemos. Entonces, no solamente tenemos estos alimentos porque estaban acá, sino porque los pueblos indígenas los desarrollaron, ¿no? Entonces nosotros consumimos no solamente un producto natural, sino consumimos el conocimiento acumulado, la tecnología acumulada durante siglos. Y no solamente nosotros que estamos en América, los italianos no podrían hacer una pizza si no fuera por el tomate que desarrollaron. Los americanos no podrían hacer una polenta, entonces digo, eh, ¿no? Hasta los europeos no solamente se llevaron oro y plata de América, se llevaron conocimiento acumulado, se llevaron alimentos. Eh, durante las hambrunas del siglo XIX, los polacos, los irlandeses se salvaron con la papa. Bueno, la papa es un desarrollo americano eh, y los belgas que tienen su producto nacional y que ganan con el turismo con la papa frita no podrían tener una papa frita si no fuera por los americanos. Entonces digo, no es solamente que vivimos acá y reconocer porque a veces desde lo blanco, desde lo europeo, se ve hasta como bueno, como somos buenos y como somos este progresistas, bueno, ahora estamos con la quinoa, estamos con sí. re, re, recuperando, no, es algo que hay que reconocer y que de alguna manera, bueno, hay que ver cómo se eh, Cómo se repara tanto daño Digo, uh -huh. empezando por reconocer Todo lo que debemos, claro, ¿no? Recono. Todo lo que tenemos hasta incorporado en nuestro cuerpo Que le debemos a los pueblos indígenas Los cuales se ha maltratado tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, que, bueno, eh, eso Y que todos debemos tener parte, Debemos ser parte porque todos nacimos a acá. Parte, parte. tener una parte. Placer, placer. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Diana Lento, muchísimas gracias Diana gracias. Lento, Eduardo Musacchio, eh, Florencia Calvo, eh, Maritza Puma, Gustavo Strauss, chino. Nos gracias. encontramos el sábado que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A sky cause you're a sky full of stars i'm gonna give you my heart cause you're a sky